would be like trying to help a Hispanic dad. Speak Spanish. ¡Hijo! ¿Cómo le pones en español para que escriban en español esa chingada? Yo no le sale la chingada. No te estoy diciendo que me digas. Te estoy diciendo que lo hagas. Tú no sabes nada, Vali. No sabes nada, Vali. Sácate la chingada. Sácate la chingada, bueno, para nada, cabrón. ¿Para qué sirves? Mi cargador. Mi cargador. Güey, ¿en dónde está mi cargador? Dame mi cargador. ¿En dónde está? Güey, me emputa. Ya, güey. Me emputa que te metas a mi cuarto y agarres mi pinche cargador, güey. Güey, tú tienes el tuyo. Tú tienes el tuyo. Ay, güey, pues si lo rompiste es tu pedo. O yo tengo que cargar mi celular. Ya. Está así, güey. Ya. Ese quintaño. Se baja la cabeza, mira. ¿Cuál, eh? Dale. Dale. De más, mi mongolito, te chale de puta madre. Tiempo, más, no más. De nuevo, de nuevo. Estamos avisando todos los pases que le he hecho ahí. Muchas gracias. Hello, my name is Peter. I'll be your server of today. Are we ready to order some food? Hello. Que si ya estamos listos para cenar. ¿Ya? Ya. Dile que quiero el bistec con una coca bien fría. She'll have the ribeye steak with, you know, everything in a coke. Mm-hmm. How would you like your steak? Que si, ¿cómo quieres la carne? Pues bien asada. Well done. Ah, y también dile que quiero unas tortillas de harina. No, ma, no tienen tortillas. ¿Por qué no? ¿Qué restaurante es este? No, pues, es que es un restaurante, no es mexicano. Pensé que tenía una de esta. No, es la 1, güey. Ah, oh, no mames. No, pues ya ni modo. Ya quedó. Aquí los dos sabemos. Es que su cara, güey. No me hagas cara. ¿Cuáles eran mis líneas? Perdón, perdón, se me olvidaron. Ay, qué vergüenza, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vine en cuenta. Sí, viste. Se me va la así. No, claro que no. Para rogar estás tú. Ya, ya. En esta otra, esta otra. No, pues no cabe. No, no, no cabe. No, pues no cabe duda. Voy a pegar. Ay, ya, amor. Tú pégame, tú pégame. No, ¿cómo crees? Te voy a lastimar. Ay, pégame, pegas como niña. Ay, no, amor, ya, tranquila. Qué exagerada, amor. Tú me dijiste que lo hiciera. Hoy voy a asaltar un banco. A ver, vamos a ensayar. Esto es un asalto. Ay, no me van a creer. ¡Esto es un asalto! ¡Ay, así tampoco! ¡A ver, hijos de la chingada! ¡Ay, pendeja, me asustaste! ¡Mamá, mamá! ¿Me dejas ir a una fiesta? Pregúntale a su papá. ¡Va! ¡Papá, papá, papá! ¿Me dejas ir a una fiesta? ¡Dile a tu mamá! ¡Va! ¡Mamá! ¿Me dejas ir a una fiesta? Pregúntale a tu papá. Ok. ¿Papá? ¿Me dejas ir a una fiesta? Dile a tu mamá. Ok. Mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Dile a tu papá. Papá, ¿me dejas ir a una fiesta, por favor? Dile a tu mamá. Hijo, vete preparando, voy a tu madre. Oh, Dios mío, perdón, lo siento, perdón, oh my.
Mira, termina de alistarte que ya... Mira, termina de alistarte que ya mamá te está... Mira, ¿qué es lo que tanto te duele? Mami, pero vete, que estás desnudo. A mí no me importa, no fui yo quien te parí. Mami. Te limpié el culo, traveso grano. Date rápido, vamos. Profe, una pregunta. ¿Qué quiere decir guay? ¿Por qué? Nada, ni sé, solo por saber. ¿Qué quiere decir guay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué significa guay? ¿Por qué? ¿Por qué, licenciado? No es el putado, no es el putado. Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Good morning. Hello. Happy Monday. Ah, good to see you as well. Hopefully your weekend was great. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vamos, sí, mira, ¿cómo te fue el fin de semana? Oh, mira, a mí me fue de pelos. Mira, nomás te tengo que contar. Hi, good morning. Yes, did you get my email by any chance? No worries. Please just send it by the end of day. My mailbox is open. Sí, ¿cómo te está diciendo? Hombre, nos pusimos una buena pe... ¿De qué era el café que te tenía que traer? No, una paleta. Una paleta, porfa. Okay. ¡Cabrón! ¿Pero la paleta de qué? Porque me azoté la puerta. No la azoté, ¿la paleta me de qué? Me azotaste la puerta. ¿La paleta de qué? De Magnum, okay. La que sea. No pa... ¡Hijo de su madre! ¡Ay, no! ¡No me azoté la puerta! ¿Pero de qué me sabor? Me estás azotando la puerta. ¡No! ¡Claro que sabor? Sí! La que sea, la original, okay. No pasa nada. ¡Ay, no! ¡Me azoté la puerta! Ya, si no me voy a ir. No estoy jugando a Noir. Neta. Así siento yo cuando yo estoy en mi carro y azotas tú la puerta. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? Nunca okay. Te azotó la... ¡Ay, ya! ¡Anuar! ¡No es broma! Mi jefa, este chamaco ya se tardó. ¿Dónde estará? Yo, participante número 350. Yo aquí esperando a que pasen el juego del calamar por Canal 5 porque no tengo... Luz verde, yo, hoy quieto. Yo desconectando a la morrita para correr más recio. Si el juego del calamar fuera en México. Tú quieres ser verdaderamente feliz en la vida. No te cases, no te canses, no te canses, no te canses de luchar por tus sueños. No solo soy un mamón, soy tu chiquito bombón, chulo y nalgón, y bien pensado. Pero si tú no sabes cocinar. Que sí que sé cocinar. No sabes. Sí que sé. Vale, vamos a ver, ¿cuál es el primer paso que tienes que hacer para asar un pollo? Elegir un número. ¿Por qué? Porque me gusta elegir un número al azar. Me vas a pegar, ¿no? ¡Ay, crecen bien rápido, Puzzle! ¿Ya se va? Ándele, con cuidado. ¡Ay, ay, ay! Este centro de mesa, este que está aquí, yo ya lo tenía apartado. Porque yo desde que llegué, yo dije, apartado. Y ustedes saben, ¿eh? Que estemos en la misma mesa, no nos hace iguales. ¿Eh? Este, el de allá, y el de allá, no se haga. Ya están apartados. Así que si ya se va, váyase. Pero este se queda aquí. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Y buenos días. Ashley? No vino, ¿cómo está que enferma. No vino? ¿Está enferma? Ay, no. Ok. ¿A quién le toca hacer café? A mí me toca. A yo ti, sé lo okay. Que tengo que hacer. Sí, no vayan a andar que no van a hacer sus duties solo porque no vino Ashley. A ti te toca el jugo a ahora. A mí me toca el jugo, sí. A ti te toca el salad bar. Ya llegó la jefa. Mejor recógete el cabello. No, no me lo voy a agarrar, mija. Sí, cuando viene Ashley. No, porque traigo mi cabello mojado y luego me duele la cabeza. Aquí todas andamos el cabello recogido. Tú porque no te bañas. ¿Tú cómo sabes? Es que yo siempre te miro con el cabello seco. Ese no es tu problema. No, mija, a mí me gusta. A mí no me gusta venir con olor a cobija. Porque todas andamos el cabello. No, no me lo voy a agarrar. ¿Sabes qué? Hoy no hay jefa, así que mejor vete a atender. ¿Sabes qué? Mejor voy a atender mis mesas. Así que no se les olviden sus...